Bueno, y ahora vamos a hablar con una colega que estuvo un tiempo viviendo aquí en Río Cuarto, que es mamá de unos pequeños y que atravesó el COVID, pero generó un video que seguramente viste porque se viralizó en las redes y que fue auspiciado por el gobierno de la provincia de Córdoba para recomendar la conciencia y los controles después que tuviste el COVID, para que te vacunes, para que te intereses por las normas y los cuidados que ya conocemos de memoria, pero a veces no alcanza la difusión porque seguimos rompiendo algunas reglas y no cuidándonos ni a nosotros ni a nuestro entorno. Y sabemos el nivel de ocupación de las camas críticas en Córdoba, en el país, y nos quejamos de algunas restricciones. Vamos a conocer en primera persona a otra persona que también atravesó el COVID y hoy ya está en diálogo con nosotros. Se trata de Laura Giubergia, que es periodista, es licenciada en comunicación, actualmente se desempeña como redactora en La Voz del Interior y ya estamos en contacto con Laura. Hola Laura, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, mucho gusto. Vimos tu videíto, vimos tu viralización y tu llamado y tu necesidad de contar lo que te pasó. A ver, repasemos. ¿Qué te tocó atravesar a vos con el COVID y con la situación en general? Sí, a mí, bueno, yo di positivo de COVID el 1 de junio. Mi síntoma más persistente desde el día 1 era la tos, mucha tos, no tenía fiebre, nada, solamente tos. Y el domingo, después de 6 días, empecé con un fuerte dolor en los pulmones de tanta tos. Fui a una guardia, me dieron algunas medicaciones, pero me dijeron que estaba todo bien. Y esa noche empecé con fiebre. Volví a una guardia el otro día y, bueno, la médica me decía eso, me dice, si te vienen a venir, porque al día 6, 7, cuando uno se supone que se tiene que empezar a sentir mejor, si la fiebre empieza ahí, no es un buen síntoma. Así que hiciste bien en venir. Porque es fundamental para este tipo de cuadros que te hagan una radiografía de tórax o un TAC para poder detectar una neumonía, que fue mi caso, que tenía una neumonía bilateral, agarrada a tiempo. Los primeros días hacía control domiciliario porque no tenía necesidad de oxígeno, que es hoy el criterio de internación más generalizado, tiene que ver con eso. Con la saturación Mientras que no le haya dicen ahora, requerimiento, ¿no? claro, mientras no haya requerimiento de oxígeno, uno cursa con la medicación indicada, la neumonía en su caso. Y el criterio de internación tiene que ver con eso, con la necesidad de oxígeno, cuando la saturación baja o cuando uno tiene esta sensación de ahogo. Bueno, yo fui a control 4 días seguidos y el cuarto día ese que fui a control tenía mucha falta de aire. Yo soy asmática, y bueno, no era suficiente con los rescates que no los podía ni siquiera hacer porque no podía retener el inhalador, básicamente. Así que después de algunos chequeos más, me derivaron a la Reina Fabiola, donde estuve internada con oxígeno, y me trataron con suero equino, que fue fundamental eso, porque evidentemente mi cuerpo no estaba reaccionando para neutralizar el virus, entonces fueron necesarios esos anticuerpos para que empezara la retracción. Yo no estuve grave, estuve siempre en habitación común, con requerimiento de oxígeno, pero de bajo flujo, así que mi cuadro fue bastante contenido, pero eso es gracias a que fue tratado a tiempo. Por Y eso cuando me escribí. que vos reaccionaste Sí. porque tenías esta patología previa que tiene que ver con tu cuadro asmático y que te hizo preocupar. ¿Qué fue el impulso que te hizo decir, a ver, no, esto va más allá, yo me voy y quiero consultar un poco más? Yo no me sentía bien. Yo tenía mucho dolor en los pulmones. Yo no me veía bien, mi semblante, mis ojeras. Más allá del cuadro propio del coronavirus, yo sentía que no estaba bien. Digo, mi marido también estaba cursando el coronavirus, él tenía tos y algunas cosas, pero comparativamente yo no me sentía bien, entonces no estaba tranquila. Igualmente, ese miércoles yo hubiera ido a una guardia igual porque no podía respirar, básicamente, no podía respirar bien, y eso ya era, digamos, era un síntoma con el que no hubiera podido convivir en mi casa, ¿Vos pensás que claramente. si no hubieses recibido a lo mejor suero equino, hubiese sido diferente tu recuperación, te hubiese costado más? ¿Qué pensás de eso? Claro, en lo que hacen cuando uno tiene un cuadro de neumonía, en mi caso, que era como un momento, era una neumonía moderada que con alto riesgo, ese era el diagnóstico, una neumonía moderada porque estaba agarrada a tiempo, pero si la inflamación no empezaba a bajar, era de alto riesgo.
Entonces lo que hacen es monitorearlo, en mi caso me hacían análisis de sangre, que es con donde ellos ven los valores de oxigenación en sangre cada día para ver si la curva iba ascendente o en algún momento se amesetaba y empezaba a bajar. Como eso no pasa, hoy mi cuadro empeoraba, intervienen ahí con internación, digamos, con el oxígeno, además de los corticoides que yo ya estaba tomando, y ahí ya empieza el tratamiento endovenoso de corticoides, y al otro día el suero equino. Y con ese suero equino es cuando el virus realmente empieza la retracción. Ajá. Digamos, antes lo que estaban haciendo es conteniendo la inflamación, pero empieza a bajar el cuadro a partir de la aplicación de ese suero, que son dos aplicaciones que se hacen con 48 horas de distancia entre una y otra. Y el suero equino es, bueno, es un componente que a partir de la inmunización de los caballos extraen esos anticuerpos y los procesan para que queden en un suero de mucha concentración. Por eso es tan beneficioso el tratamiento que se da cuando o sea, hay muchas indicaciones. En primer Claro, lugar, no se se lo tiene dan que a colocar en los cualquiera. primeros 10 días, el cuadro Claro. clínico tiene que responder a un montón de variables, ¿no? Pero Si no se sí, en mi aplica en caso fue cualquier caso. fundamental para empezar a bajar la inflamación y cortar, digamos, el proceso de incremento. Claro, ¿y cuánto tiempo estuviste internada y quién decidió la aplicación del suero equino? Porque hay que decir que eso es una decisión médica. Vos te trataron en el Reina Fabiola y esto fue, bueno, muy positivo en tu cuadro. Hemos hecho muchas notas a gente que atravesó el coronavirus, pero no todos le aplicaban el suero equino, no era muy puntual. Sí, es un criterio médico. Desconozco en profundidad cuáles son todas las variables que ellos analizan. Claro. Sí sé que en mi caso tenía que ver con que la curva de inflamación iba en aumento, digamos que mis anticuerpos no estaban reaccionando para neutralizarlo. Entonces, además de los corticoides, necesitaron el tratamiento con suero. A mí me internaron en la Reina Fabiola, estuve 5 días internada, pero me estaban tratando en el Rawson. Cuando se decide mi internación por el cuadro clínico ese miércoles, en el Rawson no había camas y como, bueno, tengo obra social, lo ideal era derivarme a un privado Sí. que estuviera yo dentro de la cobertura de mi obra social, por eso me derivan a la Reina. Cuando me derivan a la Reina, ya me derivan con los análisis hechos, con la tomografía hecha, con el diagnóstico y con el pedido de este tratamiento con el suero. Pero es una decisión netamente de los médicos, no es Claro. que es un medicamento que se pueda comprar ni nada, lo aplican sí o sí en internación, bajo un estricto monitoreo de todo lo que ocurre en ese proceso, desde la Laura, ¿y vos aplicación tuviste que hasta pagar poder venir. algo más allá de la cobertura de tu obra social? No, no, Nada. no, no. ¿Y No, 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 yo cómo tengo fue? ¿Vos cobertura y no, no. sos mamá de tres niños, niñas? ¿Cómo fue vivir ese momento con los niños ahí, con tu esposo atravesando también? Me dijiste la enfermedad, pero vos te sentías diferente. ¿Cómo fue la organización familiar? Y a los ponchazos. Yo estaba con estos controles y los dos sabíamos que yo no estaba bien porque yo no me sentía bien y porque era como visible. Digamos que cuando a mí me dicen que quedo internada tampoco me sorprendió tanto. Era una de las cosas que yo sabía que podían pasar y en ese momento además era estrictamente necesario. Yo creo que no había otra alternativa. Bueno, y mi marido todo. Tuvo que terminar su aislamiento, le quedaban 3 días para el alta a él y a los chicos. Y ¿Ellos después cuando tuvieron ellos tuvieron el síntomas? alta, bueno, ya pudieron recurrir a alguna abuela y un poco más de pero los primeros 3 días eran ellos acá en casa con su ¿Pero papá. ellos estuvieron con síntomas? ¿Tuvieron algún síntoma complicado? Sí. No, nadie complicado, pero sí. Los dos más chiquitos tuvieron 2 días con un pico bajito de fiebre y los tres estuvieron con dos. Yo estuve desde el día 1 en permanente contacto con la pediatra de ellos Claro. y cuando a mí me diagnostican la neumonía, me sugieren que viniera a casa, a algún servicio a domiciliario, a escucharle los pulmones, básicamente, como para descartar que ellos tuvieran un cuadro más complicado y no, estaba todo perfecto, así que después con Bien. el seguimiento telefónico anduvieron bien. Laura, como periodista, como colega, incluso estuviste aquí un tiempo en Río Cuarto, te Soy de cuento, Río Cuarto. bueno, por Yo eso, soy de claro. ahí. Sí. ¿Qué Yo me vine a opinás Córdoba cuando tenía 5 años. al respecto de que tenemos un porcentaje de la población que no quiere vacunarse, que no está inscripta? Tenemos un universo de 130.000 personas a vacunar y todavía el Estado está yendo a buscar y yendo casa por casa y tratando de convencer a personas para ser inoculadas finalmente, ahora que están llegando las vacunas masivamente.
Y hay gente que tiene miedo, que duda, hasta, pero incluso digo gente en el ámbito de la medicina, ¿no? Con posturas políticas al respecto. ¿Qué tenés para contar vos desde el ámbito periodístico por un lado y las investigaciones y lo que leemos al respecto y desde el ámbito personal, desde lo que te tocó vivir? Yo entiendo que mucha gente dude sobre todo sobre los efectos a largo plazo, que es lo que todavía no podemos, no está estudiado por lo reciente de todo este cuadro. Pero sí está estudiado que las vacunas generan anticuerpos y que los anticuerpos no evitan el contagio, pero sí hacen que los cuadros sean más leves porque hay un sistema inmune que se activa, reconoce el virus y lo neutraliza. En mi caso, yo doy positivo el primero, yo tenía turno para vacunarme el 3. Bueno, ahora tengo que esperar un tiempito, pero obviamente voy a reprogramar mi turno. Lo que yo puedo decir desde mi lugar, digo, yo soy una persona sana, más allá de que tengo asma, soy una persona sana, hoy te cumplí 39 años, pero... ¿Hoy estás cumpliendo? Sí, hoy. ¡Feliz cumpleaños! Laura, no sabíamos. Gracias. Te iba a decir 38 y dije, no, hoy tengo 39. Lo que puedo decir desde mi lugar es que uno realmente no sabe la gravedad que puede llegar a tener la enfermedad. No por ser personas jóvenes o personas sanas, estamos exentos de algunas complicaciones, como puede ser una neumonía bilateral. No está bueno, la verdad es que no está bueno, no son internaciones agradables, porque además de la internación, uno le suma, de la internación o del oxígeno, le sumas que estás boca abajo, que estás en aislamiento, que, bueno, todo el personal médico que viene a verte son como astronautas, digo, es como que también tiene condimentos especiales a lo que ya es, de, lo que puede ser de fe una internación normal. Y lo que se está viendo ahora es que cada vez hay gente más joven con cuadros que se complican. Entonces, desde mi lugar, no puedo más que esperar el turno de mi vacuna y recomendarle a todo el mundo que se vacune, recomendar que eviten por todos los medios el contagio. Y, bueno, lo que decía en el videíto es que fue un pedido que me hacían desde el gobierno con lo mismo. ¿Qué puedes contar desde tu experiencia? ¿Qué mensaje puedes dar? Y el mensaje que yo puedo dar tiene que ver con esto, con que uno, cuando contrae COVID, si bien hay síntomas que son normales, esperables y todo lo demás, pero no hay que desestimar ni el monitoreo, ni ir a las guardias cuando hay que ir a las guardias. Cuando uno siente que la tos es muy persistente, que la fiebre es muy alta o muy prolongada, porque hay cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico, que para los que es necesario una radiografía, una tomografía. Es fundamental. Sí, uno tiene que cumplir el aislamiento, pero en determinadas circunstancias también tiene que ir a una guardia y hay un montón de lugares con guardias COVID. Que son hay lugares algo muy importante que vos decís en el video, Laura, y que es que uno después también queda con muchas, una sintomatología, unas secuelas, que también hay que controlar, ¿no? Y está bueno que lo remarques. ¿El video te convocó el gobierno para hacerlo o fue iniciativa propia que después retomó el gobierno como para viralizar y difundir algo que te pasó a vos, pero que le pasó a un montón de gente? No, yo había escrito un poco de mi experiencia en Twitter y eso tuvo mucha repercusión y a partir de eso me contactaron de gobierno diciendo, bueno, ¿podrías grabar esto mismo para que lo usemos en la campaña de concientización? Y la verdad es que sí, porque creo que todo suma. Seguro. ¿Y estás vacunada? Estoy convencida y lo que reitero siempre es el agradecimiento al personal médico, del primero al último, enfermeros, médicos, kinesios, todas las personas que intervienen, porque la verdad es que la contención, que te den tranquilidad, que te expliquen realmente lo que están por hacer, por qué lo van a hacer, qué es lo esperable después de esto, que sean accesibles con esa información, además de que sean contenedores desde lo emocional. Y la verdad es que todas las personas con las que me crucé fueron impecables en esto. Entonces eso también lo remarco, porque ellos son los que más en riesgo se ponen y la verdad es que ponen todo, no solo el saber, sino también el cuerpo y las emociones en el cuidado del paciente. Sin duda. Te preguntaba si vos recibiste alguna de las dosis. Dijiste, estoy esperando mi vacuna. ¿No estás vacunada todavía? No, la primera. Era la primera que me tocaba. Yo me había notado con el antecedente del asma. Fui de los primeros turnos, tenía los primeros 10 de junio, los primeros turnos para la gente de mi edad. Y bueno, no llegué justo a dispositivo 2 días antes. Así que bueno, ahora tengo que esperar unos días más, pero obviamente voy a reprogramar mi vacuna. Muy bien, bueno, que sea con éxito entonces y que te termines de recuperar y esto que decías a consultar, ¿no? Porque los síntomas post-COVID, por ahí hay que prestarles mucha más atención de lo que uno imagina,
La enfermedad Sí. lamentablemente acompaña un tiempo más, ¿no? Sí. Yo todavía, por ejemplo, me agito, subo una escalera y quedo cansada como si hubiera hecho un gran esfuerzo. Yo tengo algunas secuelas de este tipo, algo de tos todavía. Y sí, dentro de un par de semanas tengo que empezar con todos los chequeos de recuperación, digamos. Pero había que esperar cerca de un mes del alta para hacer todos Seguro. los chequeos. Y todavía no me llegó ese turno. Laura, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Te mandamos un abrazo grande desde Río Cuarto. Un abrazo para ustedes y bueno, ojalá sirva para Seguro que generar sí. conciencia. Laura Gibergia, Hasta luego. periodista cordobesa, mamá de tres pequeños, de Río Cuarto, se fue a Córdoba a vivir a los 5 años, está ahora como redactora en La Voz del Interior y compartía su experiencia, ella como asmática, también atravesando el COVID, con obra social, derivada, con el suero equino. ¿Y cómo fue esa experiencia, no? Pensar que hay gente que por ahí no quiere recibir la inoculación, y entonces la preocupación que se hace extensible a todo nuestro radio afectivo, porque son a todas las personas que podemos afectar con nuestra responsabilidad o falta de ella. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más en Punta del M.